Hola, muy buen miércoles para todos. Tenés que viajar, vas a salir a la ruta a parar la oreja, prestar atención porque vamos a conocer el estado de las rutas de la provincia de Misiones junto a Vialidad Nacional. Vamos a iniciar este recorrido por la Ruta Nacional 105 entre Apóstoles y Posadas. Vamos a encontrarnos con bastante tránsito, en realidad el habitual para esta hora de la mañana. La visibilidad es buena por ahora. Recuerden circular con luces bajas encendidas y cinturón en todos los acompañantes del vehículo. Por la tarde-noche se espera tiempo desmejorado y probabilidad de lluvias, por lo tanto, entre las 18 y las 20 horas, que es cuando se concentra la mayor cantidad de tránsito en la zona, por favor viajar prestando mucha atención. Vamos ahora a la Ruta Nacional 14, desde el paraje Centinela, en el límite con la provincia de Corrientes. Nos informa la gente de la Balanza de Vialidad Nacional, una mañana nublada y con mucho tránsito en ambos sentidos, tanto en el ingreso como en el egreso de la provincia. Por lo tanto, conductor, conductora, a despabilarse, subir el volumen de la radio y tener alerta todos los sentidos. Al llegar a San Vicente y hasta Fracrán, ir con precaución, ya que esta semana Vialidad Nacional realizará trabajos de relevamiento del estado del pavimento. Esto implica vehículos avanzando muy lentamente sobre la calzada, por lo tanto reiteramos, entre Fracrán y San Vicente, ir prestando mucha atención. Pasando Fracrán, haremos algunos kilómetros más y vamos a llegar a San Pedro. Desde ahí vamos a empezar a ver los trabajos de la obra de pavimentación del último tramo aterrado que aún posee la 14 en toda su extensión. El frente de la obra actualmente está cerca de Cruce Caballero. A los vecinos de la zona solicitamos por favor circular con precaución por presencia de equipos de obra y camiones. Pasamos ahora a la Ruta Nacional 101 en el tramo comprendido entre Bernardo de Irigoyen y Andresito. No vamos a tener mucha cantidad de vehículos hoy, tenemos una mañana tranquila en el noreste de la provincia. Ya atravesamos transversalmente la provincia y llegamos a Andresito, desde donde tenemos dos opciones para llegar a la Ruta Nacional 12. La primera de ellas, la Ruta Provincial 19, donde avanza una obra de repavimentación. La segunda opción es la Ruta Nacional 101 en su tramo comprendido entre Andresito y Caburey. Luego de Caburey comienza el Parque Nacional Iguazú. Solicitamos por favor ir a baja velocidad por presencia de animales dentro del parque. Terminamos el recorrido terrado del Parque Nacional Iguazú y desde la ciudad de las Cataratas iniciamos el descenso por la Ruta Nacional 12 hacia Posadas. La visibilidad es buena en la ciudad de las Cataratas, pero prestar atención al salir a la ruta porque nos están llegando reportes sobre neblina en puntos bajos y cercanos arroyos. Recuerden entonces aumentar la distancia de frenado entre vehículos y siempre circular con luces bajas encendidas. Hasta El Dorado está bastante concurrida la Ruta 12 por estas horas, así que por favor conducir con precaución. Cerca de Ruiz de Montoya continúan las obras de bacheo, por lo tanto cuando pasen por ahí pueden llegar a encontrarse con equipos y personal trabajando, lo que implica largas filas sobre la calzada. Por favor, deténganse, sigan las indicaciones del personal que está trabajando en la zona y tengan un poquito de paciencia. A partir de Santa Ana aumenta el caudal de vehículos y a esto se le suman las obras de la autovía hasta el acceso a Cerro Corá. Por lo tanto, por favor, disminuir la velocidad en la zona de obra. La misma situación se da en los accesos a Candelaria y Garupá con la obra de la autovía. Por favor, bajen la velocidad cuando pasen por esa zona. Consejo de seguridad vial de hoy, no es un déjà vu de esta columna, sino una reiteración que utilizaremos hasta el cansancio. Al llegar a la esquina, esté o no esté pintada la senda peatonal, la prioridad de paso la tiene el peatón. Entonces, el procedimiento es bastante sencillo. Llegamos a la esquina con el auto, frenamos, damos paso al peatón y a cambio vamos a recibir una sonrisa de agradecimiento. Eso fue todo por hoy, que tengan buena semana, les informó Néstor Ferraro desde Vialidad Nacional.